grandes apellidos de unos padres dueños de su vida. Fue señalado para ser de la estirpe de los hombres elegidos que se compran el mundo a medida. Y vio la luz y su mirada se mostró viva y curiosa. Ya se le hablaba de la fe y todavía se meaba en los pañales. Ser un niño puede ser molesto, colegios caros, rigidez, días llenos de aburridos rituales. Nadie para compartir sus juegos. Creció sin sueños, sin derecho a conocer lo diferente. Sentirse vivo, descubriendo otras maneras de pensar. En los mundos prohibidos de libros clandestinos se fueron despertando sus sentidos y sus noches se aliaron con la idea de escapar. Que sufre, que siente.